¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a un diálogo libre a través de Clips TV y por la señal de Telecable Smart. Agradeciendo, como siempre, a todos ustedes por ese cariño y ese aprecio que tienen al programa y por todos los mensajes que venimos recibiendo. Hoy tenemos un programa muy interesante, muy importante, diría, porque tenemos un invitado especial. Pero antes de dar a conocer a nuestro invitado, vamos a expresar el agradecimiento a los auspiciadores. Gracias a los amigos de Sidmedi Bayobar, que los espera en la calle Leoncio Prado 311, quien cuenta con más de 14 médicos especialistas de toda la tecnología para brindarte una atención de calidad como usted se lo merece. Sidmedi Bayobar, gracias al señor Bernardo Paso Nunura, presidente de Techuranos Unidos, al abogado Armando Arevalo Zeta, alcalde de la provincia de Techura, junto todo lo podemos, al señor Francisco Ayala Chunga, presidente de la Federación de Comunidades Campesinas de la región Piura. Igual forma a Techo Norteño, señor, señora, no deje pasar la oportunidad de ser parte de los bonos de Techo Propio a través de Techo Norteño, que los espera en la misma municipalidad de Techura. Ahí están las oficinas, o en todo caso puede llamar al 9681-81348. Al ingeniero ambiental Marco Amaya Berrú. Atención, señor, señora, ahora tener tu empresa necesita contar con el estudio de impacto ambiental. Y qué mejor que un profesional techurano que conoce, le puede brindar la asesoría, la consultoría o la elaboración. Puede llamar al 96804-3248, 96804-3248 con el ingeniero Marco Amaya Berrú. Este fin de semana nos vamos a Miramar Chusis, al kilómetro 5, ahí estará presente en restaurante cevichería turístico Miramar, estará presente la delegación de estrellas que van a llegar para este domingo 18 de octubre. Marco Flores es cantante de Armonía 10, de Agua Marina, y con todo un repertorio especial para compartir con todos los amigos. También estará Mónica, una cantante que ha estado participando en Yo Soy, y llega a Techura este domingo 18 de octubre. Jackie Ramos, entre otros artistas. Los esperamos este domingo en Cevichería Restaurante Turístico Miramar. Por Techura, con el ingeniero Daniel Yenke Fiesta, con su marca que sigue recorriendo toda la región y el Perú, llevando bien en alto el nombre de Techura, Por Techura. Estudio Contable Tributario Bancayán, Armando y Marvin Bancayán los espera en la calle Julio Rodríguez 201 en Vice. Ahí le brinda la mejor atención para brindar asesoría, consultoría en el tema tributario. Cualquier problema con la zona, Estudio Contable Tributario Bancayán. Recuerda que la anemia y la desnutrición crónica son enfermedades que debilitan a nuestros niños y niñas, los hacen crecer débiles y disminuyen la inteligencia. Por eso están los micronutrientes que usted le puede dar a su niño, a su niña, a partir de los 6 meses. No dejes pasar la oportunidad de brindarle estas vitaminas, minerales que previenen la anemia y la desnutrición crónica. Pídelo en tu centro de salud. Este es un aviso de parte de ProSan Sechura, del Programa Mundial de Alimentos, con el cofinanciamiento de FOSBIPAY. Muy bien, vamos con nuestro programa del día de hoy. Estoy con el arqueólogo reconocido italiano, el señor Paolo Pastori, ahora nacionalizado peruano, con quien vamos a conversar sobre su última obra, Chusis, un pueblo moche en la antigua Techura. Y justamente el día, en otro programa anterior, estuvo con nosotros el ingeniero Teobaldo y nos comentaba que el día viernes será la presentación de este libro, y vamos a conversar un poco qué es lo que trae, con el título para muchos ya creo que causa sorpresa, un pueblo moche en la antigua Techura, cuando hemos escuchado que Chusis es una cultura más antigua. Pero en fin, para eso hoy estamos contando con la presencia del autor de esta obra, como es el arqueólogo Paolo Pastori. Buenas noches, bienvenido a Un Diálogo Libre. Muchas gracias, muy buenas noches, Jorge, gracias por la invitación. Y bueno, claro, el tema que usted acaba de mencionar, yo me imaginé que había podido producir alguna duda, ¿no?, alguna perplejidad, y es muy grato para mí, por esta razón, tener la oportunidad de disipar esas dudas. Y quiero, en primer lugar, antes que nada, tranquilizar al público sechurano. Definitivamente Chusis es y seguirá siendo parte integral del patrimonio cultural de Sechura, y no solo porque se encuentra físicamente en el territorio de la provincia,
sino porque es con toda probabilidad un antiguo adoratorio de la etnia sechura y ha tenido durante toda su vigencia una evidente presencia de la población local. Sin embargo, los arqueólogos, los científicos sociales, tenemos que dar razón de los datos concretos que encontramos en el transcurso de nuestras investigaciones, y esos datos en el caso de Chusí son muy claros. En cierto momento, digamos alrededor del quinto siglo después de Cristo, en Chusí aparece la arquitectura moche y la cerámica ceremonial moche medio. Eso nos habla de una presencia política de los moche, lo cual nos que llegaron hasta a Chusí. Claro, que llegaron hasta Chusí desde el Alto Piura, donde ya se habían asentado hace tiempo, y llegan aquí en el valle bajo del río, claramente con un proyecto político. No vienen para asimilar o para deculturizar a los sechuranos, sino para integrarlos en un proyecto político, ¿no? Y diría yo socioeconómico, que digamos consistió principalmente en organizar y estructurar de manera más firme, más sólida, un antiguo eje comercial y cultural que existía entre el Alto y el Bajo Piura. Ahora, cuando uno revisa la geografía de Chusí, encuentra que es una geografía pequeña para una ciudad. ¿Cuánta gente podía haber vivido en Chusí? Seguramente no muchas personas. Es un sitio, digamos, el área urbana abarca unas 3 hectáreas aproximadamente. Entonces estamos hablando de unos cientos de personas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que lo que define un centro urbano, más que la cantidad de habitantes, es la estructuración formal, ¿no? Es decir, la organización del espacio de acuerdo a determinados criterios, ¿no?, funcionales, que normalmente responden a exigencias que son planteadas por un determinado núcleo dirigente y se expresan justamente en este tipo de organización. En Chusí tenemos diferentes áreas. Ahora, Chusí, si bien es cierto, capaz la capital era donde estaban ubicados los restos, pero ellos tenían una amplitud de gobierno, ¿no? ¿O solamente estaban limitados en toda su muralla? Bien, digamos, con la salvedad de que todavía estamos en una etapa inicial de las investigaciones, por tanto, cualquier tipo de discurso siempre, digamos, tiene ese límite de la provisoriedad, ¿no?, que tiene que ser todavía comprobado. Investigado. Digamos que con mucha probabilidad Chusí, al estructurarse como centro urbano y centro comercial, centro de acopio, por los moche, obviamente con la cooperación de la etnia local, de los sechuras, se convierte en un centro organizativo que abarcaba toda el área del Valle Bajo del Río Piura. Ahí es donde llegaban todas las, digamos, los materiales, la mercadería, ¿no?, el sal. La era sal, la zona pescado, estratégica. Exactamente. Ahí llegaban, reunían todo lo que era, digamos, de interés y que se comercializaba principalmente hacia el centro moche del Alto Piura, que era en ese momento, ha sido llamado por el doctor Cauliqui Tamarindo, que se encuentra más o menos entre los cerros Vicús y Pilán, en la actual provincia de Cholucanas. Muy bien, ahora usted también habla de que también tenía una influencia de la cultura Vicús en Chusí. Claro. Hay que entender que, digamos, al comienzo de nuestra época, ¿no?, del primer milenio después de Cristo, en Piura existían dos grandes tradiciones. Una tradición de pescadores en el litoral, que era muy antigua porque se remontaba a los primeros habitantes de Piura, ¿no?, muchísimos años antes. Y una segunda tradición de agricultores en el Alto Piura, que se había justamente formado a raíz de la existencia de una importante ruta comercial prehispánica que Anne Marie Hockingen llamó la Ruta del Muyo, y por donde existía un intenso tráfico desde épocas muy tempranas. Es por esto que en el Alto Piura empieza a formarse, al comienzo de nuestra era, un señorío
que hoy llamamos Vicus, y que además de ser un importante centro de producción agrícola, controlaba estos comercios. Y es así que los Moche, al desarrollarse y convertirse en una potencia regional, interesados en controlar esta ruta también, se instalan primero en el Alto Piura y luego empiezan a organizar esos antiguos lazos existentes entre el litoral y el Alto Piura que se remontan a 3.000 años atrás. Ahora, según lo que uno va leyendo en el libro, usted es una persona que está recopilando la información de otros que han ya venido trabajando. Así es. Porque sucede que en Techura tenemos muy poca información o casi nada de información, pero gracias a este libro viene a ser una recopilación no solamente de su trabajo, sino de otras personas que también han investigado con bastante tiempo la cultura chusís. Pero es lamentable que nuestra región, nuestro país, aún no sienta la conciencia de identificar, de conocer nuestro pasado para poder entender de dónde venimos y qué es lo que pensaba ese techurano antiguo, ¿no? Es decir, ¿por qué sucede que aún el país sufre de la pobreza cultural, de amor a la cultura? Es así, es cierto, es uno de los grandes problemas con los que nos enfrentamos, sobre todo historiadores y arqueólogos. En parte depende de una apreciación equivocada, se percibe a la cultura como un lujo, como un elemento de adorno, algo que se, digamos, destina para eventos sociales, y no se percibe la importancia que tiene la cultura tanto para la industria turística como también en cuanto factor de progreso. Por algo es que los países más desarrollados son los que más recursos destinan al sector cultural. Justamente le iba a preguntar, usted es italiano y me imagino que ahí hay otra visión referente al encontrar vestigios, al encontrar historia. ¿Cómo lo asume un gobierno para que la gente que está aquí en Techura pueda entender por qué es la importancia? ¿En qué nos puede beneficiar darle el lugar que le corresponde a Chusí, revalorar, como se llama ahora, ¿no? Claro. Yo creo, por empezar, que Sechura es, dentro de la región Piura, uno de los polos con mayor potencial turístico, por un conjunto de razones, por sus atractivos naturales, como son el desierto, los humedales, las playas, la fauna silvestre, y también por su patrimonio cultural y arqueológico. Sechura ha sido una tierra siempre muy peculiar por su riqueza, por sus recursos naturales, y ha tenido un desarrollo importante en época prehispánica. Eso se refleja en un conjunto de sitios arqueológicos. Illescas, por ejemplo, es una inmensa área arqueológica. Chusís, que tampoco nos han investigado, que no se ha hecho, claro, el trabajo. Sí, se han hecho algunos trabajos, pero claro, queda mucho por hacer. Y eso a nivel de toda la región. Ahora, ¿qué necesita, por ejemplo, un arqueólogo? ¿Qué es lo que necesita para que se dedique a hacer un trabajo aquí en Techura? ¿Qué es lo que necesita para cumplir con una función de esta naturaleza? Bueno, en primer lugar, se necesita claramente una conciencia a nivel de la población de la importancia del patrimonio, porque si seguimos, por ejemplo, saqueando los sitios, ¿no?, por Semana Santa o destrozándolos para construir alguna obra, no, lógicamente esto nos está empobreciendo a nivel de patrimonio cultural. Fundamental es también la existencia de una voluntad política. Es sintomático como poquísimas de nuestras autoridades a nivel regional cuenten con un fondo editorial, por ejemplo, ¿no? La municipalidad de Piura sí cuenta con uno. La actual gestión de la Municipalidad Provincial de Sechura ha creado un fondo editorial, pero si vemos a nivel regional, poquísimas son las publicaciones. El gobierno regional no cuenta con un fondo editorial, por ejemplo. Que deberían ser los encargados de llevar la cultura. Que exactamente. Y que inclusive publicitan tanto la cultura, lo presentan de tal forma y no cuentan. Así es. Otra cosa, la vecina región Lambayeque cuenta con hasta 6 museos importantes y Piura no cuenta ni siquiera con un museo, porque el Museo Vicus lamentablemente nunca ha sido no solamente implementado completamente, no cuenta con un guión museográfico y nunca ha sido manejado por especialistas, y definitivamente un museo es una institución especializada que necesita de
un equipo técnico. Aquí vemos, por ejemplo, la visión de que la cultura es algo para aficionados, que se puede abandonar a cualquier tipo de maltrato, ¿no? Lamentablemente esa es la visión que muchos tienen. Es la cuando tenemos líderes que no tienen no tienen visión en la cultura, no tienen, son pobres pues, de alguna forma decirlo, para decidir, y ponen pues personas que no cuentan con la educación, no cuentan con el conocimiento suficiente para ocupar los cargos y no hacen más que la burocracia y dejar que se pierda nuestra historia, porque cuántos, me imagino que cuántos se habrá perdido por no contar con el personal adecuado. Oh, sí, definitivamente. Eso es un tema que debería ser hecho de conocimiento público por su relevancia. Por ejemplo, todos conocen el Museo Tumbas Reales de Sipán, donde se exhiben los tesoros de los dos. Hay una mística. Así es. Y es un museo de fama mundial, justamente. Pocos saben que en Piura hemos tenido, como lo admitió el propio doctor Walter Alba, el equivalente de dos o más tesoros de Sipán. Sin embargo, no están aquí, no están en Piura, sino que están en el extranjero en gran parte, porque han sido saqueados en la década de los años 50 y 60. Y ahora se encuentran en todo el mundo, ¿no? Parte de este inmenso patrimonio y tesoros del arte prehispánico y piurano. Que estuvieron acá en Piura, imagínate. Exactamente. Eso es un ejemplo de lo que cuesta el no tener las ideas claras acerca de la importancia de la cultura. Ahora, cuando usted ha visitado Chusis para revisar esta obra, para realizar con amor esta obra, han pasado tantos años y se encuentra con una pequeña casa que no refleja nada de lo que ha sido la cultura Chusis. ¿Qué siente usted como arqueólogo, como un profesional en el campo? Bien, claramente cuando uno durante varios años se acercaba a Chusis, al Centro de Información Turística, y veía que este centro no recibía mantenimiento, que estaba decolorándose la infografía, o sea que no se le daba la debida importancia, claramente era algo que te da tristeza, ¿no? Te hace dudar del sentido de lo que estás haciendo, de alguna manera. Ahora, pero sí. Yo creo que, como le digo, Sechura tiene un gran potencial en todos los aspectos. Es una provincia muy pujante, con una población bastante emprendedora, y yo creo que estamos a comienzos de una nueva etapa. Y, por ejemplo, constato con mucha alegría que se está hablando seriamente de crear un museo en Chusis, un museo de sitio, un museo provincial, eso se verá en su momento, y para poder darle una digna presentación a nuestro origen. Así es. Ahora, ¿qué puede hacer el vecino de Chusis? ¿Qué es lo que usted le recomendaría para darle impulso a Chusis? Porque si bien es cierto, hay mucha gente humilde y que puede aprovechar la riqueza de este patrimonio para explotarlo de la mejor forma. ¿Cómo trabajar con los vecinos o qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, yo creo que la población de Chusis en particular, desde un comienzo se identificó con el sitio arqueológico, empezó a querer y a proteger este sitio, así me contaron mis colegas que trabajaron en esta época a partir del año 1989 en los cementerios de Chusis, y esta identificación justamente ha permitido la protección del sitio arqueológico hasta ahora, en estos 20 o 25 años, desde que se descubrieron los cementerios. Y de ahí ya no se ha avanzado. Claro, pero felizmente, creo yo, gran parte del patrimonio está ahí. Lo dramático es cuando ya se destruyó, se saqueó, ya, digamos, perdimos, ¿no?, las evidencias materiales. En el caso de Chusis, yo creo que gran parte de las evidencias siguen allá. Es claro, está clarísimo que se necesita una nueva etapa de investigación, porque sin investigación no hay, obviamente, museos, no hay turismo, no hay conocimiento. Y una consulta, por ejemplo, para hacer un trabajo de investigación, ¿cuánto le puede costar a un gobierno municipal, a un gobierno regional o a una empresa? Bueno, eso depende claramente. Uno puede, de alguna manera, ajustar sus ambiciones a los recursos efectivos, ¿no? Una temporada de excavación se puede empezar con recursos limitados, ¿no?
ya. Podemos decir hasta 100.000 soles, ¿no? Pero lógicamente conforme se van recuperando los materiales, nos encontramos con materiales que hay que proteger, que hay que darle mantenimiento, posteriormente habrá que exhibirlos. Y también es muy importante contar o incluir en los proyectos análisis especializadas, ¿no? de laboratorio. Para saber tu tiempo. Claro. Sin embargo, cabe resaltar que además de la valiosa e insustituible, digamos, función pública, también existe la posibilidad de realizar gestión con la empresa privada, con la cooperación internacional. Yo creo que con un poco de visión, de creatividad y de dinamismo, se puede lograr muchísimo. Hay proyectos en todo el Perú que empezaron con recursos bastante limitados y que se convirtieron luego en proyectos millonarios, ¿no? En hitos de la investigación y del turismo. Millonario, ¿no? Esa palabra tendríamos que marcar para entender que la gente es una inversión, pero que al final nos va a devolver la inversión más de lo que hemos, de lo que se dio. Claro, yo quiero hacer hincapié en un dato importantísimo y que sin embargo muchas veces pasa por alto. El Perú es un país en donde la industria turística ocupa un lugar fundamental. Es una industria en constante crecimiento, una industria no contaminante, una industria que permite además la inclusión social. En los últimos 10 o 12 años hemos pasado de 1 millón de visitantes extranjeros por año a los 4 millones y siguen creciendo. Y yo quiero dejar bien en claro que si bien no es el único factor, seguramente el factor determinante por lo cual esa gente se incomoda viajar hasta el Perú desde todos los países del mundo, es el inmenso patrimonio cultural y monumental prehispánico. Imagínate, tenemos un Machu Picchu, pero aquí en Techura tenemos en Chiclayo, en Lambayeque, claro, tenemos hermosas cosas que mostrarle al mundo. Así. Y Techura tiene, pero lamentablemente aún le falta la visión. Y esperamos pues que la gestión actual ponga todo el punche necesario para dar inicio, porque esto no se hace ni en 4 años, tiene un proceso largo donde tienen que participar todos en conjunto, sistemáticamente. Ahora, vamos retornando un poco a lo de su obra, que es Chusis, un pueblo moche en la antigua Techura. Veía, por ejemplo, en el plano de la ciudad, 2 cementerios. ¿Por qué 2 cementerios? Uno al lado oeste, otro para el lado sur, ¿no? Claro. Yo siempre hago esa premisa cada vez que me hacen una pregunta específica como esta, que todavía hay que avanzar bastante con las investigaciones para poder dar respuestas contundentes. Sin embargo, hasta dónde podamos realizar un análisis con los datos conocidos, es posible que esos 2 cementerios sean consecutivos, uno posterior al otro. El cementerio principal, el cementerio este, se encuentra en una quebrada, en el lecho arenoso de una quebrada, al costado del pueblo prehispánico, y es donde se ha encontrado el mayor número de tumbas y también las tumbas más complejas. Fue sellado por una capa de sedimento y de grava, aparentemente a raíz de un fuerte evento El Niño, ¿ya? En el sexto siglo después de Cristo, que puso fin también a la primera ocupación de Chusis. Luego hubo un hiatus y posteriormente el sitio fue reocupado, y hay una hipótesis que se plantea, es que el cementerio oeste se refiere a esta segunda ocupación de Chusis, pero repito, eso queda todavía para ser demostrado definitivamente en futuras investigaciones. Muy bien, y estas tumbas que se han encontrado también tienen características moche y características techuranas. Así es. Hay una gran variedad de características en los contextos funerarios de Chusis. Se encuentra de todo. Por ejemplo, la posición, normalmente en las tumbas prehispánicas, la orientación del muerto tenía una significancia cultural, era un símbolo de pertenencia a un determinado clan o tribu, etc. En Chusis los muertos están dispuestos un poco en todas las direcciones del espacio, no hay un único patrón. Hay varios tipos de tumbas, en fosa simple, tumbas en formas de bota, tumbas en forma de pozo,
Y también hay una gran diferencia en las ofrendas. Hay ofrendas muy humildes, así como hay ofrendas mucho más ricas. Pastosas. Claro. Hay que diferenciar entre la cerámica ceremonial, específicamente moche y bicús, que se encuentra en Chusis, y una gran cantidad de cerámica doméstica que fue reutilizada como ofrenda funeraria y que también es muy variada en cuanto a tipología y estilo, y obviamente refleja principalmente la componente local, el componente local. Muy bien, yo tengo, no sé si están las imágenes para que también mientras vamos conversando vayan saltando imágenes de lo que hemos podido recoger de internet, porque también en el libro hay fotos muy interesantes. Por ejemplo, veía donde está la capilla, justamente es una zona importante de la cultura chusís también, ¿no? Así es. ¿Qué me podría contar de esta parte, de esta zona tan... ¿Por qué es tan importante? Bueno, la capilla, que fue construida hace unos 70 años, surge exactamente sobre el montículo principal de Chusís, que se encuentra aproximadamente en posición central, en el sector urbano, y que oculta los restos del antiguo adoratorio prehispánico. Según mi querida amiga Rosa Palacios, quien fue directora del proyecto de investigación Chusís en el año 1995, ese templo tiene diferentes fases constructivas, y las más antiguas, según ella, se remontan a varios siglos antes de la presencia moche, unos 500 años antes de Cristo, según Rosa, y probablemente representaba un primer lugar de culto donde se congregaban las tribus sechuras, justamente como factor de cohesión, ¿no? Identificación religiosa. Y posteriormente se convierte en una estructura escalonada de adobe en la época sucesiva, con la presencia moche. O sea, podríamos decir que primero la identidad sechurana estaba y luego cuando llega moche fue esto aplastada. No. No, de ninguna manera. Yo no creo que los moche o mochica vinieron a Sechura en... Como los incas que venían a buscar su... Exactamente. Yo creo que en un momento específico de la historia antigua de Sechura, una componente foránea llegó y empezó a desarrollar un proyecto propio, ¿no? Una componente que pertenecía a un nivel de evolutivo superior, porque aquí estamos hablando de un estado, yeah. Y a elaborar y a ejecutar un proyecto que claramente debió beneficiar a ambas partes. Además hay que considerar, y es otro tema que... quiero comunicarle, transmitirle al público sechurano, la presencia moche en Chusís, a lo que sabemos, ¿no? Hasta el momento no debió superar el siglo, mientras la historia del pueblo sechura abarca muchos siglos, ¿no? Más de 1000 años, entonces, o incluso mucho más. Por tanto, se trató, por así decirlo, de un episodio importante que definitivamente debió dejar sus huellas, debió influenciar el desarrollo local, pero que de ninguna manera significó ni una asimilación, ni mucho menos una erradicación de la cultura local, de la etnia sechura y de su cultura. Muy bien, estamos con el arqueólogo Paolo Pastori, que ha venido trabajando a lo largo de muchos años aquí en Sechura con el tema de la cultura chusís. Seguramente usted está recién encendiendo el televisor y se ha quedado pensando de qué estamos hablando. Hay mucho que hablar. Chusís es una ciudad de origen de los sechuranos que fue en algún momento del siglo V, ¿no? Influenciada por la cultura mochica. Pero en fin, hay muchos datos más y usted lo puede hacer llamándonos o escribiéndonos al 96-878-8574. 96-878-8574. No tenga ningún temor, envíe su pregunta o llame con toda confianza. Pero recuerde bien que la anemia y la desnutrición crónica son enfermedades que debilitan a nuestros niños y niñas. Los hacen crecer débiles y disminuyen su inteligencia. Si tu bebé ya cumplió los 6 meses, no te olvides de darle los micronutrientes.
Aprovecha ahora, pídelo en el centro de salud más cercano, los micronutrientes. Gracias entonces a ProSan, al proyecto ProSan Sechura, al Programa Mundial de Alimentos, con el cofinanciamiento de FoodBuy. Muy bien, gracias también a nuestros amigos de Cinmed y Bayobar, calle Leoncio Prado 311. Recuerda que cuenta con más de 14 médicos profesionales y toda la tecnología. Señor Bernardo Paso Nunura, presidente de Sechuranos Unidos, al abogado Armando Arevalo Zeta, alcalde de la provincia de Sechura, junto a todos lo podemos. Al señor Francisco Ayala Chunga, presidente de la Federación de Comunidades Campesinas de la región. También a Techo Norteño para cualquier informe consulta en el mismo local de la Municipalidad de Sechura. Agua Inmaculada 100% sechurana, al ingeniero ambiental Marco Amaya Berrú, al 96804-3248. A Por Sechura, al ingeniero Daniel Yenque Fiesta, estudio contable tributario Bancayán, Armando y Marvin Bancayán, y a cevichería de restaurante turístico Miramar en Chusif. Vamos a una pausa comercial. Y estamos retornando con más aquí en Un Diálogo Libre.